Ahora te voy a presentar la gran final de exposición que realizó la Federación Sinológica Argentina en el hermoso predio de Las Clavelinas, ubicado en Ingeniero Maswich, donde el señor Adriano Bosa es el encargado de buscar al gran ganador de esta competencia canina. Pero antes, les paso un pequeño informe de Las Clavelinas. Disfrútalo. En la localidad de Ingeniero Maswich, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, exactamente en el kilómetro 43.500 de la ruta panamericana Ramal Escobar, se encuentra el camping y centro recreativo Las Clavelinas Hotel y Eventos. Son 9 hectáreas de añosas arboledas que cuentan con un inmenso parque, hotel, restaurante, juegos infantiles, parrillas al aire libre, gimnasio, natatorio, espacios deportivos, salones para eventos, estacionamiento interno, seguridad, servicio de emergencia y, lo más importante, la naturaleza en todo su esplendor. En este hermoso predio es donde hoy disfrutaremos la exposición canina de conformación y belleza organizada por la Federación Sinológica Argentina. Tenemos el honor de presentar al juez italiano radicado en Argentina, el señor Adriano Fausto Bosa, quien ha criado y expuesto ejemplares de las razas Cocker Spaniel Inglés, Basset Hound, Lebreles Afganos, entre otras. Es juez All-Rounder por la Federación Sinológica Argentina. Hoy está examinando a los finalistas adultos de esta hermosa competencia canina, donde tiene la tarea de encontrar al mejor de exposición. En Perros en Acción lo vemos observando al vencedor del grupo 1. Es un ejemplar de la raza Pastor Australiano. Un perro pastor, perro de guardia y perro de compañía, sumamente activo, resistente y rápido. Puede ocuparse de grandes rebaños debido a su inteligencia. Es original de Estados Unidos de América. El nombre de este ejemplar macho es Barston Argentina Red Intense. Vemos al ganador del grupo 2. Es un macho de la raza Doberman. Son perros de compañía, protección y utilidad, esencialmente amistoso y pacífico, muy dependiente de la familia, debido a su docilidad y alegría para el trabajo. Su origen es Alemania. Este excelente ejemplar se llama Alfa Altair Mónaco. Su expositora es la señora Natalia Colombo. Estamos viendo al señor Gerardo Paulucci presentando al vencedor del grupo 3. Es un macho de la raza Norwich Terrier, original de Gran Bretaña. Es un perro de compañía y de caza. Es robusto y de excepcional vitalidad. Intrépido, con carácter bien templado. El nombre de este ejemplar es Bronwyn Bilbo Baggins. Su expositor es el señor Gerardo Alejandro Paulucci. Ante el juez, vemos al ganador del grupo 4. Es de la raza Dachshund Pelo Corto Estándar. Esta raza fue creada para la caza sobre y bajo tierra. En la actualidad, se lo considera como perro de compañía, inteligente y amistoso. Su origen es Alemania. Este ejemplar macho se llama Owen von Nordor. Su expositor es el señor Carlos Alberto Denning. De la mano del señor Fausto Ariel Gusberti, estamos viendo a un macho de la raza Akita Americano. Perro de talla grande y estructura sólida. Es amistoso, alerta, majestuoso, obediente y valiente. Esta raza es de origen japonés, desarrollada en Estados Unidos de América. Excelente perro de compañía. Este ejemplar, apodado Thor, se llama Endeavor Open Mind. Su expositor es el señor Carlos Rubén Ferrari. Podemos ver al vencedor del grupo 6. Es de la raza Beagle, perro de caza y perro de compañía, el más pequeño de los sabuesos ingleses, afectuoso y de excelente carácter, agradable compañero de la familia. Tiene su origen en Gran Bretaña. Este ejemplar macho se llama Fletch and Smell Jack Tripper. Tiene como expositora a la señora Macarena Pantaleón Hernández. Vemos al ganador del grupo 7. Es de la raza Setter Gordon. Es el más pesado y lento de todos los setters, pero en este caso su pesadez es índice de mayor resistencia, que le permite cazar en cualquier terreno. Su origen es Gran Bretaña. Este macho se llama Onyx Pasado Danoite. Sus expositores son el señor Gonzalo Andrés Arnedo y el señor Matthews Nachtergale. Ante el señor Adriano Fausto Bosa, vemos a una hembra llamada Sarai Darerungua.
es de la raza Golden Retriever, perro de caza, perro de utilidad para la guía de ciegos, perro de catástrofe y búsqueda de droga, excelente perro de compañía. Este ejemplar es la ganadora del grupo 8. Sus expositores son la señora Karina Viviana Márquez y el señor José María Matos. Su handler es la señora Paula Canatelli. El señor Jorge Vera está presentando a un macho ganador del grupo 9, apodado Oslo. Se llama Secudas Light My Fire y es un bulldog francés. Esta raza es original de Francia y son perros excelentes para compañía. Potente por su pequeño tamaño, estructura compacta y osamenta sólida, activo, valiente y de carácter muy enérgico. Su origen es Francia. Su expositor es el señor Diego Gabriel Leguizamo. De la mano del señor Luciano Chano Trangoni, vemos a la ganadora del grupo 10. Es de la raza Whippet. Esta raza es original de Gran Bretaña. Es de alta velocidad para la caza de la liebre, a la cual batía abalanzándose sobre ella. Alcanza a desarrollar 65 kilómetros por hora. Excelente perro de compañía. El nombre de este ejemplar es Vintage Madame Safo. Tiene por expositor al señor Luciano Trangoni. Ya pasaron los 10 excelentes ejemplares finalistas de esta competencia canina categoría adultos. Queremos agradecer al señor Juan Carlos de la Torre y a los miembros de la Comisión Directiva de la Federación Cinológica Argentina por facilitarnos la realización de la cobertura televisiva de esta hermosa exposición de estructura y belleza. Estamos viendo el momento en que el juez allrounder, el señor Adriano Bosa, elige al quinto mejor de exposición. Es un macho de la raza Norwich Terrier. El nombre de este ejemplar es Bronwyn Bilbo Baggins. El cuarto lugar lo obtiene un macho de la raza Doberman. Este excelente ejemplar se llama Alpha Altair Mónaco. El tercer lugar en el podio es para un ejemplar macho de la raza Beagle. Se llama Fletch and Smell Jack Tripper. El segundo mejor de exposición es el ejemplar de la raza Akita Americano, apodado Thor. Su nombre es Endeavor Open Mind. Ahora el señor Adriano Fausto Bosa elige al ganador de esta hermosa exposición. Es de la raza Setter Gordon, un macho llamado Onyx Pasado de Noite. Este hermoso ejemplar tiene por expositores al señor Gonzalo Andrés Arnedo y al señor Matthew Snatchergale. Llegó al primer lugar del podio de la mano del handler rosarino, el señor Gonzalo Andrés Arnedo. Estás disfrutando de Perros en Acción TV, lo mejor de las competencias caninas en tu pantalla. Onyx Pasado de Noite es el nombre de este hermoso setter gordon presentado por el señor Gonzalo Arnedo ante el juez italiano radicado en la Argentina, el señor Adriano Bosa. Quiero mandarle saludos a todos los integrantes del Centro de Comercio, una institución que cuida por todos los sanpedrinos. Quiero además agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado durante toda esta media hora. Espero que hayan aprendido algo y que hayan podido disfrutar de este programa. Y les quiero dejar un mensaje de Hipócrates que decía que si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Gracias por haberme acompañado. Los espero en el próximo programa de Perros en Acción. Hasta entonces.